empecemos. Ha sido una experiencia bien enriquecedora. Yo definitivamente tengo que decir algo que el otro día mencioné en el Petit Comité, que es que realmente extrañé en esta última parte la palabra ayllu, el bosque. Lo extrañé muchísimo, porque al iniciar este proceso, probablemente ustedes iban mencionando estos dos elementos claves que van más allá de la producción de la agricultura familiar, sino del encuentro que nosotros y nosotras tenemos con la tierra, con las semillas y con todo aquello que es capaz de darnos no solamente de comer, sino también de respirar y de beber, con quienes compartimos el mismo lugar, el mismo territorio. Después hemos ido centrando, porque así tiene que ser en los procesos de incidencia, hemos ido como enfocando un tema específico que tiene que ver con las compras, con la inversión en la agricultura familiar y con el cuestionamiento de una ley que todavía está dormida y que probablemente tiene que empezar a operativizarse porque si no realmente nos vamos a enfrentar todos y todas, ¿no? Pero yo quería traer a esta clausura estos elementos que van más allá de lo que hacemos, de lo que tenemos en las manos, que es el elemento vinculante. Yo he aprendido en este proceso de formación como animador, como acompañante, como facilitador, más que docente, porque yo solamente he gestionado aprendizajes que ustedes venían desarrollando ya. He aprendido a mirar una parte de esa forma de pensar que en algún momento, como les comuniqué en el primer taller, en el primer curso, en algún momento de mi historia personal ha sido y es un cuestionamiento constante de cómo relacionarme desde esta ciudad de cemento con elementos que son propios de la humanidad, como el campo, como el bosque, como el agua, como la lluvia, como las semillas. Yo les invito a generar estos procesos de coincidencia con congresistas actuales, con gente como Fico o como Clímaco, inclusive con funcionarios públicos que en este momento están teniendo a su cargo la operativización o la operatividad de las políticas en el marco de este elemento vinculante. Estoy convencido que cuando las personas llegamos a reconocer este elemento vinculante en nuestras propias historias, no hay vuelta atrás. Es como dicen los creyentes, el proceso de conversión está allí, en encontrarse no solo con la gente, sino con todo lo que está alrededor, como necesario, como que es importante el río que corre, como las personas que hablan, como la semilla que crece, que se transforma en la tierra, tanto como la mano del agricultor, de la agricultora. Y en ese elemento vinculante encontrar coincidencias para poder vivir mejor. Eso es lo que yo le he estado dando vueltas en este tiempo cada vez que nos encontramos los viernes. Y les agradezco su apertura, su confianza. De parte del equipo de escuela, creo que ha sido un encuentro bien interesante, no solo, como digo, con lo que hacen, sino con lo que ustedes están sembrando, que va más allá de las semillas y de los frutos que ustedes comercializan, y que tiene que ver con ese elemento que en realidad creo que nos tendría que ayudar a vincular a todos los peruanos y peruanas. Con esto le doy pase a Carmen. Buenas tardes, con todas y todos. Tuve la oportunidad de estar presente en la apertura de este curso, que lo hemos hecho en alianza con la Escuela para el Desarrollo, a quienes agradecemos mucho por todo el esfuerzo
que han hecho para culminar este curso. Lamentablemente empezó en febrero, creo yo, y no pensábamos que venía todo esto tras de nosotros y hemos tenido que reinventarnos en esta parte también. Pero dentro de una situación difícil, creo que hemos ganado algo, ¿no? Algún tipo de experiencia nueva. Que a pesar de las circunstancias, de no estar presentes, podemos conversar, podemos aprender, ¿no? Y sentarnos en una nueva era, digo yo también, ¿no? De golpe nos hemos tenido que aprender, ha habido un esfuerzo de cada uno de ustedes, por lo cual yo los felicito realmente, porque es una manera también de evaluar el interés que ustedes puedan tener en querer seguir aprendiendo, mejorando su conocimiento. Entonces, también vale mucho la pena, porque aquí los amigos que han estado a cargo del curso de repente no han podido estar presentes, pero el simple hecho de que ustedes hayan hecho todo el esfuerzo por estar ahí, yo creo que es bastante, ¿no? O sea, es un logro bien interesante y a la vez para ustedes también un avance en todo este, lo bueno de lo malo, digamos, ¿no? Que hemos sacado algo interesante de todo esto. Bueno, no me queda más que felicitarlos por haber concluido la escuela. Es la primera vez que nosotros con la escuela hacemos una alianza desde la perspectiva de nuestro proyecto que tenemos en el programa de desarrollo de capacidades. Voy a extrañar este año no haber podido ir al campo. Obviamente, siempre nosotros, parte de nuestro trabajo, de mi trabajo, es viajar también a las zonas más difíciles. También he ido y es parte de lo que me llena como persona, ¿no? Me enriquece cada vez que voy y aprendo de ustedes. Creo que ahora ustedes han aprendido un poquito más, me van a enseñar más cosas. Que participen en este foro, que ya tengan propuestas, que ya tengan una forma de transmitir la problemática que hay en el sector rural y la desatención a nivel del Estado y de las instituciones públicas en general, nos hace seguir trabajando, ¿no? Desde el fondo de mi proyecto vamos a seguir trabajando en el área rural. También trabajamos en las zonas urbanas marginales. Y nuestra apuesta este año es por hacer que la pequeña agricultura tenga más presencia a nivel de la economía, ¿no? Entonces, que mejore. Nosotros también estamos en un proceso de ver cómo desde aportes vamos a contribuir con un poquito, de repente, a ver que los productos que ustedes tienen puedan ser puedan tener un acceso ya en un diferente mercado, ¿no? Entonces, muchas gracias a los amigos de escuela, gracias al equipo también de María Eugenia e Irma, quienes han estado ahí también sufriendo al principio, pero creo que después ya fue una cosa mucho más fácil para ustedes de hacer todo este esfuerzo para que, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, esto pueda funcionar. Y nada, les deseo muchos éxitos en todo lo que ustedes se plantean de aquí para adelante. Y obviamente, desearles que esto que ustedes han adquirido realmente les sirva en cada uno de los espacios donde se desarrollan ustedes, ¿no? Sea parte de una estrategia para que ustedes puedan seguir haciendo o mejorando lo que están haciendo. Desde el aporte les damos un agradecimiento y una felicitación y éxitos en todo lo que ustedes se propongan. Gracias. Agradecer a los comunicadores y comunicadoras, agradecer a Janet y agradecer a David por este esfuerzo, porque el foro salga lo mejor posible. Entonces, el primer certificado otorgado por Escuela para el Desarrollo y Aportes para el Desarrollo Humano es para Silverio Flavio Trejo Prado, quien ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos académicos del programa Formación en Liderazgo e Incidencia Pública, realizada en Lima del 10 de febrero al 17 de julio del 2020, con 120 horas lectivas en el marco del programa de desarrollo de capacidades realizado entre Escuela para el Desarrollo y Aportes, Lima, 5 de agosto de 2020,
Muchas gracias, Silverio. Un aplauso para Silverio. Gracias, gracias. Ariopajita Loaiza Angulo, un aplauso a Ariopajita desde Junín, desde Ayacucho. Gracias. Daniel Moya. Y ahora para Daniel Moya Rojas, un aplauso para Daniel. Daniel Moya. ¿Dónde está Daniel? El siguiente es para Ever Marcos Zambrano Miranda. Aplauso para Ever. Bravo. Y el siguiente es para Gladys Dina Rurus Jorge. Bravo. Bravo. El siguiente es para Irma Alexandra Chávez País. Bravo. Un aplauso para Irma. El siguiente certificado es para el Guayquicha Jorge Rudy Prado Sumari desde allá. Bravo. Jorge. Tenemos que festejarlo, Jorge. El siguiente certificado para Julio Rojas Rojas. Un aplauso para Julio. El siguiente es para el compañero Moisés Quispe Quispe, que ha estado al pie del cañón hasta el final para el evento. Un aplauso. El siguiente es para el compañero Ramiro Alfonso Valdivia Herrera. Muchas gracias. ¡Bravo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un aplauso. Ahí está Ramiro. No, no he puesto cámara hoy día, pero ahí está. El siguiente es para el compañero Salvador José Sánchez Serna, desde La Libertad. ¡Bravo! ¡Bravo, Salvador! El siguiente certificado es otorgado por Escuela para el Desarrollo y Aportes para el Desarrollo Humano para Teresa Farfán García. Un aplauso para Teresa. ¿Dónde está Teresa? No se le ve. No está Teresa. El siguiente certificado es otorgado por Escuela para el Desarrollo y Aportes para el Desarrollo Humano para Víctor Cerrón Villaverde. Un aplauso para Víctor. El siguiente certificado es para Yesenia Ríos Zúñiga. Un aplauso para Yesenia. Gracias. El siguiente certificado es para don Eusebio Vázquez Ayala. Bravo. Un aplauso para Eusebio. Muchísimas gracias. Con eso ya voy a dictar clases, maestro. Muchas gracias. El siguiente es para John Salón Montoya. Un aplauso para John. Desde Amazonas. Gracias. El siguiente es para María Eugenia Merino Cosme. El siguiente certificado de competencias es para Oscar Mendoza Olano. Un aplauso para Oscar. Bravo. Todos han recibido, ¿cierto? Sí. Bueno, todos han recibido. Falta un aplauso para Maya Kostrisky, que nos acompañó en Maya, durante el proceso. Un aplauso para Majo, María José Valdivia, también de escuela, que estuvo acompañándonos al final del proceso. Un aplauso especial para María Eugenia, que ha estado constantemente molestándonos una y otra vez. Arnaldo. Y otro aplauso para Arnaldo, que no está. Y otro aplauso para ti, C, también. Para eso, bueno. Para Z de Soho. Z de Soho. Soho. Bueno, no sé si llegamos a aplaudir a Janet y a David, los comunicadores. Sí. Genial. Entonces ahora las palabras de Silverio y luego de Yesenia y luego si quiere usted hablar también que hable usted, que sean breves porque mira. El perrito de Irma ya no está tan tranquilo ya. Ya está inquieto ya. Y al final terminamos con una canción que María Eugenia nos va a regalar. Silverio, por favor, tus palabras. Bueno, tengo un 1% de batería. Bueno, gracias a todas y todos, a nombre de
la Asociación de Productores Ecológicos API Pimental, que congrega más de 35 asociados de la pequeña agricultura familiar. Asimismo, a todos los compañeros de las regiones de Ayacucho, La Libertad, Ancash, Ayacucho, Junín, que esta experiencia para mí en especial ha sido muy, muy, ¿cómo se llama? De recoger experiencias de otras regiones, otras realidades, y asimismo, pues, la calidad de los dos profesores, más apoyo que era Maya, que nos enseñaban con palabras más claras, no con palabras técnicas, donde que nosotros hemos comprendido mejor, de repente desde el punto de vista académico, ¿no? Y hacer esa comparación con la realidad que vivimos cada uno en nuestras regiones. Es cierto, el tema de incidencia política, el resultado no se ve de repente de noche a la mañana. Este es un proceso que nosotros, después de recibir estas clases, este certificado, seguiremos promoviendo también en la juventud, seguiremos motivando a los jóvenes a involucrarse en las asociaciones para que esta propuesta no quede de repente con nosotros. Y una vez más, también agradecerle aportes por la voluntad y el cariño de María Eugenia, que en las clases que hemos estado presencial, la atención que nos ha dado. Asimismo, pues, a la AMPE Perú por darnos esa facilidad de coordinación con aportes para el beneficio de todos sus asociados y los compañeros líderes de las regiones. Entonces, hermanos y hermanas, solamente un hasta luego y un saludo cordial desde de acá de Campo Verde, de Pucallpa, y a ti mismo, pues, reiterando mis agradecimientos tanto a la escuela y también a Portes y AMPE Perú, que seguiremos bregando hasta que San Pedro nos llame, si es que COVID no nos lleva más antes. Entonces, no nos va a llevar, no nos va a llevar. Eusebio, tú como presidente de AMPE, también de una mirada hacia las regiones, ¿no? Es cierto, es bueno hacer incidencia en la capital, ante el Congreso, ante los ministerios, es bueno, pero también necesitamos en las regiones. Yo siempre he dicho, ya uno cuando llega a ser presidente de una organización nacional es dirigente, es representante del país. Por más que no sean socios de AMPE, la propuesta tiene que salir para todos nosotros de todas maneras. Gracias a todos. Gracias a la juventud y Yesenia que se va incorporando de repente para la próxima escuela. Ojalá que haya siquiera más del 50% de jóvenes para ir inculcando, apoyando también en estos temas que son muy importantes. Y reitero, no sé si Eusebio, Moisés o Ángel pueden facilitar de hacer algunas preguntas para el Ministerio de Agricultura y el Congreso, para poder ir haciendo llegar nuestras necesidades y que nos aperturen, pues, en alianza con Conviagro, AMPE, porque de la Amazonía queremos conversar con el presidente de la Comisión Agraria para que la Amazonía tenga otro tipo de trato en temas de fondos de financiamiento, en temas de innovación y créditos agrarios. Muchas gracias, compañeros, todas y todas, y hasta la próxima. Gracias, Silverio. Menos mal que Silverio tenía un minuto nomás, un 1%, menos mal. Yesenia, tiene usted la palabra para cerrar este evento. Gracias, bueno, no precisamente. Bueno, agradecerles a todos y tal vez contar un poquito de mi experiencia, ¿no? Como dice Silverio, en realidad para mí ha sido muy grato participar en este curso, aprender junto a ustedes y qué más, unas personas con vasta experiencia en este tema, ¿no? Para mí ha sido bastante enriquecedor y me llevo esto a mi comunidad, a mi pueblo, que lo poquito que yo he aprendido, he logrado aprender, pues voy a enseñarles. Y como dice, quieren que los jóvenes estén más y
sí, a veces es una sorpresa encontrar a jóvenes en la agricultura y a jóvenes que pues se alejan de esto, ¿no? Y para mí sería bien grato que no se muera esta agricultura familiar, no se mueran estos temas, que quede, ¿no? Como una leyenda, como nuestros antepasados, ¿no? Entonces, para mí es bastante bonito y también triste a la vez terminar con este curso, porque de lo poco que he estado ya aprendiendo, ahora los voy a extrañar a todos, voy a extrañar esos conocimientos, voy a extrañar a cada uno de los profesores, a cada una de las personas que nos han apoyado, a la señora Irma, José, Arnaldo, la señorita María Eugenia, que siempre estaba atenta de nosotros, creo que todos extrañaban eso. Que ahora, por lo menos por esta pandemia, nos ha alejado, ¿no? Pero de cierta forma hemos aprendido a utilizar otro medio, que es lo virtual. Muchos no sabíamos manejar y poco a poco hemos ido aprendiendo y ya no hemos estado tan lejos, ¿no? Entonces, agradecerle a todas las personas involucradas en este tema, en este curso. Y si hay alguna oportunidad de volver a participar, yo lo voy a hacer con todo gusto y voy a poner de todo mi esfuerzo. Y todo lo que aprenda, todo lo que ustedes me enseñen, las personas de experiencia, como todos están en el curso, voy a tratar yo de poner en práctica. Ese sería mi, tal vez un legado que pueda quedar, ¿no? Entonces, agradecerles infinitamente por la participación. Gracias. Y ahora me toca. Sí, Eusebio, te toca. Gracias, Eusebio. Muchísimas gracias. Quiero iniciarlo agradeciendo a la señora Carmen, a la señora Irma, a María Eugenia. Esta alianza ha tenido esa posibilidad de un encuentro de dirigentes regionales. Y esa es una gran fortaleza para mí, fortaleza para todos nosotros. Y hemos terminado supuestamente con un foro nacional hoy día, con esfuerzo de cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos participado y estamos participando. Pero todavía no termina en ahí, tenemos una gran tarea en cada una de nuestras regiones que tenemos que trabajar en forma organizada, en forma concertada, en forma familiarizada entre nosotros. Hablamos, discutimos, nos indignamos, nos alegramos con algunos programas del Estado, programas que supuestamente aparecen con nombre de la pequeña agricultura familiar, pero sin embargo ustedes han palpado, ustedes conocen realmente, no es ha dicho bien claro Silverio, ni con Ajinomoto, seguramente a cada uno de nosotros no nos han convencido el representante de Minagre. Entonces, esta alianza con aportes, estoy totalmente seguro que no va a terminar acá. Vamos a seguir seguramente buscando, haciendo doler la cabeza de la señora Carmen, de la señora Emma, de María Eugenia. Como le digo, las tareas todavía van a venir mucho más. Entonces, este conocimiento que nos ha compartido el Rando, Arnaldo, Maya, nos está reforzando y nos está creando en cada uno de nosotros una herramienta vamos a desempeñar desde nuestros locales, estoy hablando desde nuestros distritos, provincias, nuestra región nacional. Entonces, yo tengo un agradecimiento inmenso para cada uno de ustedes, y asimismo también felicitarlo a mis compañeros, compañeras. Realmente no se han escatimado sus esfuerzos
no han tenido ese pesimismo, a pesar de esta situación de pandemia, nos han separado realmente. Entonces, creo que con esto yo le diría de que no vamos a terminar acá, más bien vamos a ir fortaleciendo, más bien vamos a ir tomando fuerza y vamos a fortalecer la alianza, más que todo con aportes de la escuela. Hay mucho que hacer, hay mucha tarea que nos viene como dirigentes, como productores. Entonces, con estas pequeñas palabras, quiero agradecerlo una vez más al equipo de apoyo, al equipo de escuela y a mis compañeros de cada uno donde que han participado y van a seguir participando. Muchísimas gracias, especialmente a señora Carmen, a usted, por este posible que nos ha conectado y no nos va a servir seguramente. Y como le digo, no voy a cansarlo de decirlo, esto no va a terminar acá seguramente, vamos a seguir continuando. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Okay. Bueno, compañeros, compañeras, Tupananchiscama, hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Eso, yo extrañaba el quechua hoy, a todo el foro. Ahí estamos, Jorge, más chingaron, Jorge. Ese va a ser el próximo curso del quechua. Eso tiene que ser, eso. Ustedes a nosotros. Aunque no comprendamos, a mí me parece que está bonito. En fin, un abrazo, compañero, todos, compañeras, un abrazo de lejos, cuídense mucho, no salgan de su casa. Gracias a todos, cuídense mucho, hasta una próxima. Sigamos por coincidiendo. Vamos a cantar. Lo que pasa es que un chilcanito de camu camu y con eso podría haber sido Está despidiendo. Chao, señora Carmen. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.